bé, doncs avui al Breaking Rius parlarem de la població d'Abrera. Molt bé! On està situada geogràficament Abrera? Al Baix Llobregat. Ja, entre quines dues ciutats? Entre dues ciutats del Baix Llobregat. Oh. Tenim aquí un Facebook, una pàgina de Facebook que es diu Abrera Gent de Primera. M'encanta. Bravo. Tendré un wordplay, que a tu ja te gusta esto. Es que, efectivamente, a mí me ganáis con esto. ¿Queréis quedar conmigo? Tú, a saco de wordplay. ¿No queréis quedar conmigo? Sed básicas. ¿Ya está? Es así de fácil. ¿Cómo ve la Swan? Bella Swan. Bueno, no podemos hablar de Crepúsculo en cada programa, Elizabeth. Porque tú lo digas. Es que siempre me acabas colando, pues no. Que en realidad yo estoy deseando hablar también, pero no es el momento. La gente nos odia por eso, un poco. Bueno. Passem a veure la primera publicació de Beatriz, que ens adverteix: así quieren que pensemos, pero en nosotros está la decisión. I fica una fotografia on surt un senyor així, fent així, ficant-se el dit índex cap al cap, como diciendo estoy pensando, piénsalo intensamente, por favor, tate atento. I diu, el sistema quiere que pienses que lo que es legal es lo correcto. Pero recuerda, la esclavitud fue legal. El holocausto fue legal. La legalidad es una cuestión de poder, no de justicia. Y yo me he quedado súper confusa. No va desencaminada, en parte tiene razón. Pero es que como tengo la sensación de que están hablando del coronavirus, tío, y de las vacunas. Ah, yeah. Y es como... Claro, es como ningún mes diu re, si ningú comenta, ningú fa cap dat en aquesta publicació, però tothom li dona like, i estoy como... ¿Estáis todos poniéndose de acuerdo para no poneros la vacuna? Beatriz, ¿puedes desmentirlo, no? Por favor, Beatriz, habla a arroba la sabionda y desenvolvemos un poco, desarrollamos un poco este tema. Es que yo, a ver, una cosa os digo, si no os queréis poner la vacuna, mejor para mí porque me la pondrán antes, así os lo digo, ¿vale? ¿Sabes lo peor que me enteré el otro día, hablando de la vacuna? A ver, ahora que yo voy a ser de las últimas personas a las que pongan la vacuna. ¿Pero Dalmón? Bueno, porque yo he pasado el coronavirus, yo tengo anticuerpos porque me he hecho las pruebas... Pero no duran para siempre. Ya, pero por haberlo pasado, o sea, es como que han dividido a la gente en grupitos. Pues si tú eres el 14, pues yo soy como el 29. ¡Ah! Joder. Sí. Vale, Marçal ens proposa, no es una propuesta esto, es una noticia, de veritat, o sigui, bon periodista, gràcies Marçal per la teva correspondència. Empitjora la situació epidemiològica al Baix Llobregat. Senyors, us heu portat malament, mira que ja ho vaig dir, home... El Nadal no, no la lieu. Pues el Cap d'Any tampoc. Llinars, eh? O sea, quiero decirte. Llinars, eh? Madre mía, Llinars. Madre mía, Llinars. Chica. ¿Y ahí qué? ¿Cuánta gente ha salido positiva? Pues... van fer proves després d'això, crec. Bueno, no. Han fet proves ja? No, van fer proves d'alcoholèmia, perdó. Van ser proves d'alcoholèmia i de drogues. I no va sortir tanta gent com semblava que sortiria. És que la penya de ràbia no es droga tant com sembla, eh? O sigui, la penya en general de festa es droga. Però... La de rave, que sembla que serà com el 100% de la penya, pues no tant. Los prejuicios, chavales. També dic que potser vau fer les proves d'alcoholèmia i drogues ja com al tercer dia, i pues ja, claro, no queda mucho rastro de las cosas. Es que, a ver, la policía, hay que espabilar más. Bueno, ya está, acabo. I la gent com comenta... Estamos de acuerdo todos con eso. La gent comenta aquesta publicació, o sea, Juan Antonio concretamente comenta: está claro que en este país las recomendaciones nos las pasamos por el arco del triunfo. Con lo único que hacemos caso, lamentablemente, es a base de palos y prohibiciones. Ojo, que esta a lo mejor la publicación de lo de que es legal... habría marro. Dibeth nos cuenta: lo único que le hacen caso es a la desescalada. Bares abiertos, vaya que van. Centros comerciales, vaya que van. Ah, pero después todo es culpa de Pedro. ¿Esta socialista? Vamos. Aquí la Dibeth es del PSC. ¿Tú crees? Una mica. Una micone. Vale, ¿qué más tenim aquí por Abrera Gente de Primera? Es que me encanta el nombre, de verdad, ¿eh? Es que lo voy a repetir en cada publicación. José Antonio nos comenta: para la gente súper preocupada por si este año no teníamos calendario del ayuntamiento, esta mañana me he sorprendido al encontrarlo en el buzón. No sabía si podría vivir sin él. Saludo María, Burín. A ver, no se puede vivir sin calendario, ¿eh? Alejandro comenta: menos mal, ya estaba preocupado. Lourdes: en mi buzón no había nada. Y está, pero vamos, como histérica perdida. Yo también estaría histérica perdida. En plan, esto de que todo el mundo con calendario menos yo, no puede ser. No puede ser. Pues si nos está precedida, esto es clasismo. Nos hemos comprado un calendario, de hecho. Precioso que es. De 15 euros. ¿Cal que le digamos a la llena que gastemos las nuestras tonterías? Sí, para que vean que somos imbéciles. Pues que sí. Esta casa somos más consumistas. No, porque apoyamos
la cultura, porque es de una artista, es una ilustradora y queríamos comprarle a ella. Pero es de aquí, yo había por curiosidad, ¿era de aquí? Sí, no, porque ya la verdad, si van a comprar, en catalán. Es verdad. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Yo también he leído J.K. Rowling en catalán y no es catalana precisamente. Pero es ilustradora, es como, no sé. Se me da como un rollo mes local. Es igual. Antonio os comenta, sí, yo también estaba muy preocupado, no podía dormir pensando que este año no iba a quedar sin el calendario. Todo muy gracioso con este calendario. Porque son muy graciosos. Bonito. No, que están como en coña, en plan. El calendario de abril, podemos buscarlo. Dijeron, hermano, uy, Dios mío, no podía vivir sin el calendario, ah, madre mía. ¡Qué ironía! Sí, perdón. No, ostras, había de fe como un putse mío, latín. Una otra persona nos comenta, sería el fin del mundo, no sabríamos en qué día estamos. Hace calor, estamos en verano, madre mía, qué descontrol. La mira, Paqui, qué boomer, por Paqui, favor. De verdad. Eres muy graciosa. Eres muy graciosa. Y por fin alguien al que yo considero que tiene la razón. Carmen le dice, pues a mí me gusta encontrar el buzón. Siempre que nos enseña cosas de pueblo, de nuestro pueblo. Si no nos echaran al buzón, también nos quejaríamos. Porque es verdad. Es verdad, nos gusta esto quejarnos, ¿eh? Mira, tú también se habla malamente. Si tenéis calendario gratis a la bustia, gracias. Es como, uy, mira, el calendario de Abrera, la gente de primera, Pero si no lo tenéis, es como, ¿dónde está mi calendario? O sigui, de veritat, sigueu més respectuosos, vale, amb la gent i amb el seu treball. Hi ha gent que està fent aquest calendari cada any, eh? I posen esforç. Dissenyadors gràfics, que s'esforcen molt, que segurament són d'Abrera. Sí, segurament. Quanta gent hi ha d'Abrera? Ho heu de comprovar, això. Vale. I per acabar aquesta secció, vaig trobar que Emilio va penjar al grup. Hola, por fin acabamos este nefasto año. Aquí os dejamos una sesión de Nochevieja para que os lo celebréis en esta última noche del año. ¿Qué es una sesión de DJ? Efectivamente. Xavi y Emilio, Crypt and Cole, os deseamos que tengáis una buenísima entrada de año, que tengáis mucha salud, trabajo, dinero y amor en vuestras vidas y que, nos podamos ver de nuevo para celebrarlo. Feliz 2021. Esta es la energía que yo quiero en los grupos, ¿vale? Peña que no viene con los mal rollos ni de reírse de las cosas. Y entonces he grabado un poco de esta sesión para que lo podáis como apreciar. Ay, a ver. Dale, Yela.